Hola, Candorianos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hacía tiempo que no veíais por aquí, por uno de los vídeos, a Miriam. ¿Qué tal? Hola, ¿cuánto tiempo? Hemos dejado a Diana en casa de los abuelos, que les mandamos un besito porque les hemos hecho aquí un poco la guarrada de dejarlo y no es para echar un polvo ni nada, ¿eh? O sea, nosotros venimos aquí a grabar un vídeo. Tienen narices. Eso, eso, hasta R2 nos lo dice. Bueno, hace ya un tiempo os subí un vídeo en el que os comentaba este R2D2 de una colección de Altaïa Model Space que se podía montar por fascículos, ¿vale? Os dejé los enlaces para comprarlo y todo el rollo. Y por fin Miriam, porque sabéis que yo no tengo ningún tipo de habilidad, lo sabéis todos, Miriam lo ha montado y estoy aquí pues para hacerle una especie de entrevista a Miriam para que... Sí, prepárate, espero que hayas hecho los deberes. Para que nos explique un poco lo difícil que ha sido montarlo, qué obstáculos ha encontrado, cómo funciona esto. R2 se está volviendo loco porque lo tiene encima en brazos y después saldremos a exteriores a probar el robot, pues para que lo veáis bien en funcionamiento, en marcha y toda la historia. Así que, bueno, antes de que R2 se vuelva loco y nos mate a todos, bienvenidos candorianos, vamos a conocer a la montadora oficial de este R2D2. Bueno, pues aquí estamos con Miriam y bueno, aquí vemos al robot montado, un robot en escala 1-2, ¿verdad? O sea, la mitad de tamaño. 1-2, la verdad es que está muy guapo. Está muy chulo, se ve de muy buena calidad, esto es metal, tiene un montón de piezas de plástico, circuitería, ahora nos explicará Miriam todo. Y bueno, pues básicamente... No, hasta donde yo pueda explicar. Sí, claro, claro, no te vamos a pedir que desgranes toda la parte técnica, pero sí que lo que es un poco la parte de montaje. Ajá. Cuéntanos un poquito, ¿es fácil de montar? Eso es lo primero. Mira. Está vivo, ¿eh? ¡Está vivo! Está muy vivo, ¿eh? Sí. A ver, fácil de montar. Los primeros fascículos sí que son muy fáciles. La suerte que hemos tenido nosotros es que teníamos todos los fascículos en casa y claro, eso te vas cogiendo y tú sabes que me he tirado a veces 3-4 horas montando porque empiezas uno, otro, 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 otro. Y al principio sí que es verdad que son cosas muy tontas como ensamblar a mejor dos, pues por ejemplo, lo que sujeta la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pues son dos, no te sabría decir, dos medio círculos que van cogidos con dos tornillitos y eso es un fascículo. Entonces dices, qué tontería, ¿no? Entonces como de esos son la mayoría menos los últimos 5 o 6 fascículos, pues claro, te puedes montar durante 3 horas, 4, 10 fascículos en un día, por ejemplo, porque son... Ahí es donde quiero llegar, los tiempos que has tardado en montar el robot, porque yo te he visto varias noches trabajar muchas horas en esto. Pues no sé si te diría que una semana... 3-4 horas al día. ¿Una semana, 4 horas al día? Puede ser, más o menos, tú que también estabas. Puede ser que hayas tardado unas 30 horas de trabajo en montarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, más o menos para que os hagáis la idea, los que tengáis intención de comprarlo, lo hayáis comprado, podéis calcular y comparar un poco lo hábil que es Miriam o lo inútiles que somos todos los demás, porque más o menos unas 28-30 horas de trabajo y el robot montado. Y yo, viéndola a ella, lo veía muy complicado, sinceramente, porque mucho cableado, mucho tornillo... Sí, pero el cableado sobre todo es al final. Date cuenta que al principio son muchos tornillos. Sí que es cierto que el tema de la tornillería, yo al menos he sido un poco cenutria, porque yo, a mí me pones medidas y yo por medidas no te sé decir qué tornillo es. Tendría que coger una regla, medir el tornillo y es un coñazo. Entonces, lo que veo en falta un poco en el fascículo es que te ponga, como en los muebles de IKEA, ¿no? Que te pone 6 tornillos... Y te pone la medida y te pone, es decir, especificarlos un poquito, o poner un nombre al tornillo, no tornillo 2 milímetros por 5, sino claro. Tornillo liebre, yo qué sé. Porque no vas midiéndolo, ¿no? Correcto, porque al final si te lo pone todo por números, yo no voy a estar midiendo cada tornillito, entonces un poco claro. Te guías por la imagen de la foto que dices, bueno, será este tornillo. Pero claro, es un poco, será este. Pero vamos, que la verdad es que es muy, muy facilón de montar. Quitando los últimos fascículos que ya te toca pues nombrar un poco cada cableado para luego poderlos conectar donde corresponde cada cable, poner bridas para que los cables no se enreden dentro, porque como la cabeza es móvil pues se puede enredar en el tubo, es decir, no sé. Que tiene su puntito, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más complicado que dirías tú que es de todo el montaje? ¿Qué obstáculo estás encontrando a la hora de montar que has dicho esto tiene miga? Para mí lo más complicado puede que haya sido el conectarlo todo. O sea, ya la última hora prácticamente. Sí, conectarlo todo porque tienes como... Tienes la base de datos o... La placa base. La placa, ¿no? Base de la cabeza más 2 placas bases en el cuerpo. Entonces sí que es verdad que como no enumeres bien, porque vienen como una especie de briditas, uh-huh. con un nombre, CM, MC o R tal... Entonces todo eso, como tú no lo hayas hecho bien al principio, de coger y nombrarlas bien, luego a la hora de encajarlas donde corresponda,
te puedes armar el lío padre. Es un desastre, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil, es decir, eso es difícil porque tienes que estar muy pendiente y aparte luego a la hora de conectarlas tienes que ver que realmente las pestañitas se encajen en el... Porque como lo pongas al revés no funciona. Claro. Lo que me pasó que una, justo una, porque como trabajas en un espacio tan diminuto es muy difícil ver si está correcto o no, y como entra igual... Y pues, estaba conectado al revés. Y estaba al revés. Y por eso se ponía en rojo, ¿te acuerdas que hubo una que se encendía y digo, esto no va, esto no va, esto no va? Y es que había una que estaba al revés. Vale, la volví al sitio y ya está. Eso ha sido lo más complicado. Luego sí que es verdad, me llegó el proyector, que pensaba que era defectuoso, porque acuérdate que leía no salía. Sí, es que bueno, esto no lo hemos explicado, bueno, pero luego lo veréis en marcha también, sí. Y explicaremos las funciones que tiene, incluso veréis muchas de ellas, pero el robot hace todo lo que hacía R2-D2 en la saga de Star Wars, o sea, proyecta los hologramas de Leia y de Luke, puede incluso grabar en vídeo, hacer fotografías, se mueve la cabeza, bueno, como veis, saca las patitas, lo veréis todo después, pero lo de los proyectores y la cámara de fotos sí, tiene su miga. Si estás preguntando qué es lo más difícil, pues por ejemplo eso no te lo pone fácil, porque si no lo sabes te toca buscar por internet, claro. Qué cojones pasa que Leia no sale, porque tienes que apretar, tienes una placa base de prueba para probar todas estas cositas antes de ponerlo todo y que luego veas que no funciona, y te ponía que apretando el S1 te aparecía Luke y apretando S1 y S2 te aparecía la Leia. No, y Leia no salía. De hecho pedimos otro kit pensando que estaba defectuoso. Que por cierto, muy buen servicio el de la editorial, eso hay que decirlo, hay que dejarlo bien claro, no es por publicidad ni nada, sino porque realmente tardó una semana y media, que viene del Reino Unido, es lógico que tarde, lógico. Pero pedimos la pieza que había salido defectuosa y inmediatamente gestionaron la pieza y para acá. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando la probé y tampoco y vi que iba. Pasaba lo mismo y dije, no puede ser que hayan dos, es decir, dos piezas defectuosas, es imposible. Estuve mirando por internet y sí que una página, bueno, en YouTube, uno inglés, que yo no me entero de nada porque inglés no tengo ni zorra, pero bueno, viendo un poquito las imágenes, vi que conectaba como un cable negro a la pieza de pruebas y sí que salía la Leia. Entonces entendí que igual era, pues eso, que no funcionaba lo que era la placa de pruebas. Defectuosa, claro. Entonces dije, mira, me arriesgo, lo monto y que Dios, que venga lo que sea, ¿no? Y efectivamente funcionaba. Y efectivamente funcionaba. A ver, materiales de esto. Yo estoy viendo que, por supuesto, lleva mucho plástico, porque todo esto son piezas de plástico, el armazón y las patas, pero también lleva metal, lleva cristal. O sea, cuéntanos un poquito qué te has encontrado. A ver, yo los materiales, la verdad es que los veo bastante bien. Es un plástico bastante duro. El metal está genial, ¿vale? Sí que es verdad que a la hora de montarlo pensé, digo, ostras, esto qué flojete lo veo en el aspecto de que todas estas piezas, todas estas de aquí, no sé si me estáis viendo. Sí, las partes azules que van a encajar. Todo esto, ¿no?, va con cinta de doble cara pegado, que dirás, ostras, pero es que se va a salir. No, lo bueno es que luego con los fascículos más adelante sí que vienen como una especie de unos tornillos de plástico duro. Uh-huh. Que encajas en unos orificios que hay por dentro del armatoste este, queda como fijo. Hace como presión, ¿vale? ¿No? Es decir, claro. Va doble cara, pero luego el tornillo que ajusta, que dices, bueno, claro, pensaba yo que esto iba a ser más... A ver, yo no sé cómo se estará viendo en vídeo, pero en las distancias cortas el robot se ve de una calidad impecable. Genial, o sea, todo queda muy liso, muy pulido, lo que tú dices que está pegado se ve súper bien, o sea... El aspecto que da está muy nuevo, porque sí que es verdad que creo que venden también un kit. Venden un kit que estaría muy chulo, lo que pasa es que yo no me atrevo tanto. A mí esa es la parte que más me preocupa, porque hay pero que tener habilidad. Quedaría súper, súper auténtico. Pero venden un kit que es de pinturas de envejecimiento, sí, que es para pinturas. Darle tres pinturas solo, para darle un poco el rollo que tiene R2 durante toda la saga, que obviamente correcto. Está pues como más raído, ¿no? Como más sucio. Y esto estaba que recién está salido mostosillo, de fábrica. ¿No? Está mostosillo, de tenía mucha, de mucha vida R2, ¿no? Y este está muy, este muy nuevecito. Está, pues eso, está virgen. Muy virgen. Una cosa sí que me gustaría decir, yo no dispongo de un espacio para poder... De un taller de trabajo. De un taller de trabajo, porque obviamente tenemos pocas habitaciones y una de ellas es para la nena y la otra es para él. Entonces, claro, me tocaba cada noche, cuando se dormía la nena, dársela a él y montarme toda la parafernalia en el comedor, montar para aquí y para allá, luego volver a recoger, volver a guardar. Sí que es verdad que eso es un coñazo, porque claro, si tú... Sin esto, es un coñazo. Esto, de hecho, tú montas sobre todo primero lo que es la cabeza y lleva una peana, que la cabeza la dejas montada para que puedas ir montando otras cosas, porque te viene una pata, luego te viene otra, es decir, son fascículos que vas montando ciertas... Perdona que te interrumpa, o sea, digamos que no lo montas desde los pies hasta no, la cabeza, o sea, no. Lo vas montando de forma salteada, sí. Claro, y eso entiendo que te obliga a ir rescatando piezas. Yo creo que eso lo hacen porque como que te ilusionas, ¿no? Decir, ostras, ahora estoy montando, qué guay, porque a mí esas cosas la verdad es que me encantan, que creo que es otra pregunta que me querías hacer, me lo he pasado pipa. Porque sí que es verdad que vas viendo cómo lo vas construyendo y es algo como que te hace
no sé... Doy fe que se la ha pasado pipa, porque ha habido noches que se ha acostado a las 4 de la mañana, 4 y media, hasta las 5 de la mañana montando eso. Y he tenido que parar porque he dicho, coño, que mañana curro, tío. Sí, tremendo, ¿eh? O sea, no podía parar de montarlo y igual se fundía, pues eso, 16 fascículos en una noche. Sí, o sea, que una cosa que tremenda. Lo bueno que hemos tenido es que los teníamos todos. Claro, la gente de normal te viene un fascículo, tardas una semana, tal. Claro. Entonces, lo que bueno, creo que la página, según comentamos en el vídeo que hicimos promocional, existen las dos opciones. La gente se puede suscribir y recibirlo mensualmente en casa, que entonces tardas como 2 años en montar el robot entero, o puedes comprar el kit directamente pagando de golpe lo que cuesta y lo montas igual que lo ha montado Miriam. Igual la gente no tiene el tema es que obviamente es una pasta montar el robot entero, porque esto pues es mejor si lo pagas poco a poco, eso es un hecho. Claro, como te van viniendo, que si la cabeza, bueno, ciertas piezas de la cabeza, luego que si un trozo de la pata, otro trozo de la pata, luego te viene otro trozo más de la de abajo. Claro, los sensores. Te toca desmontar otra vez la pata, volver a montar el sensor. Claro, si todo eso tuvieras una mesa en la cual dejas la cabeza con su peana, dejas todos los tornillitos bien arreglados, entiendo. Dejas las placas de prueba en un lado, no sé qué. Es decir, es como que entras, de hecho, incluso para grabar el montaje hubiera sido mucho mejor tener un espacio de estos, ¿no? No, obviamente no disponemos de ello y conforme hemos podido hacerlo, lo hemos hecho. Pero vamos, que me ha encantado montarlo, me he divertido muchísimo, a mí todas estas cosas me encantan. Venga, pues voy a terminar con un par de preguntas tipo test rápidas, ¿vale? Quiero que respondas solo con una nota del 1 al 10, ¿vale? Esto me lo acabo de inventar. Venga, va. Dificultad de montaje del 1 al 10. Siete y medio. Vale. Diversión del 1 al 10. 9 y medio. Pues yo creo que con esas dos preguntas tampoco tengo tanta imaginación, es suficiente. Luego te voy a impresionar. Como podéis ver, hay una aplicación en la que puedes controlar al R2 remotamente, vamos. A través del móvil. Puedes controlar pues cómo se menea, que hable, los hologramas, grabar en vídeo, hacer fotos, es una pasada. Y todo se controla a través del móvil, todo no llevo mando a distancia, es todo a través del teléfono móvil. Todo a través del móvil. Muy bien. Tiene también autonomía propia, me refiero, tú puedes ponerle power con autonomía propia y él va haciendo sus movidas, porque aparte lleva unos sensores en los pies, tipo las congas que limpian, que no se pueden caer ni por las escaleras, o sea, ni nada. Reconoce a los zonas. 20 centímetros, él ve si hay pared, no hay pared, se anda, no anda. Pues lo que yo creo que la gente está deseando es que probemos al robot, que veamos un poco todas esas funciones que dices que tiene, y creo que vamos a hacer una excepción y vamos a hacer una prueba en exteriores. Nos lo vamos a llevar por ahí y vamos a jugar con R2 en la calle. Así que la botella de Candor se va outdoor con R2. Bueno, candorianos, pues aquí estamos en exteriores con el R2 ya montado y con la wifi conectada al móvil de Miriam, que como veis pues dispone de la aplicación desde la cual se controla, que es lo que os decíamos en casa. Y veis que tiene las opciones de girar, dar media vuelta, avanzar, mover la cabeza, tal. Vamos a ver algunas cositas ahora y bueno, vamos a verlo un poquito en marcha. Miriam, ves contándonos un poco qué funciones le vas a hacer. Pues básicamente tienes aquí para menear la cabeza, ¿vale? Por ejemplo, tienes también para que retroceda, avance, gire, ¿vale? Luego podemos hacer que baile. Esas vueltecitas que das, que está bailando, ¿no? Sí. Estoy viendo que se encienden las luces de todos los colores, ¿no? Verde, naranja, rojo, están bien puestas. Anda en círculo, supuestamente. A ver si anda, si quiere andar. Ahí vamos. A ver, R2, ven aquí. Cómo girar. Están andando en círculos, no puede ir hacia ahí. Ah, están andando en círculos. Vale. Muy chulo. Luego tiene, bueno, los brazos, pues la voy a girar. Vamos a buscarlo. Ah, lo giras tú, no, perfecto. Lo giro yo. Ole, muy bien, qué control. Se abre. Muy bien. Retrocede. Avanza. Si queréis ver los LEDs cortos, ¿ves? Se encienden. ¿Los ves? ¿Qué LEDs cortos? Ah, esto es de aquí, Ajá. Vale, claro. Estáis viendo las luces. Vamos a ver los LEDs largos. Ole, como giras la cabeza. Está en otra parte. Ahí. ¡Toma! ¡Hala! ¡Hostia, que te crío! Ahí. Que están encendidos, sí que se ven. Se están viendo perfectamente, muy bien, los ojos largos. Me hace mucha gracia cómo gira la cabeza, es una pasada. Sí que es verdad que enfoca mi sitio es el móvil, porque podemos tener también, que está avanzando, para. Quieto, R2, no me ataques. Tenemos también aquí, a ver dónde está, espérate. Estoy un poquito el móvil cerca para que te están deslumbrando las hojas, ahí está. Control por vídeo. Control lo por vídeo. Mira, nos está grabando. Anda, nos está grabando a nosotros. Mira. Esto es donde ya vi, ¿eh? A ver, enfócanos. Mira para allá. Enfócanos. Hola. Se va para atrás. Espera, que giro aquí.
giro la cabeza, espera, a ver si puedo, que es que soy un poco paleta para esto, lo siento. Tiene chicos. su complicación. Sí. Tiramos un poquito para atrás nosotros. Venga, vamos para allá, sí. Y a ver si puedo girar. A ver. ¡Ay! ¡Hola! También puede hacer fotos. Nos acabamos de hacer una foto, que lo sepa. Una foto espantosa, pero bueno, eso bueno, es lo que hay. Otra. Vale, pero estamos avanzando hacia adelante. Vamos a ver, que camine un poco. Vamos hacia la derecha, ves, y va grabando también. Qué guay. Avanza. O sea, que lo puedes utilizar un poco de cámara también, sí, ¿no? Sí, de vigilancia. Por casa, ¿sabes? Estás por casa y estás mirando a ver tus hijos qué hacen. Qué guay. Para controlar a la niña, esto es perfecto. Volvemos al control manual y ya volvemos, si quieres, otra vez a dar la vuelta. Este ya anda para adelante, ¿ves? Adelante, se lo estás mandando tú, ¿no? O sea, que sí, anda hacia adelante. Sí, lo estoy mandando yo. A ver, hacia nosotros, ahora. Espera, que le giro la cabeza un poquito para que se vea. Ole. Y ahora ya anda, a ver, para nosotros, ahí. Ven aquí, R2. Vamos, ven aquí. Vamos, R2. Ahí vamos. Qué guapo. Está muy chulo. Está lo que genial. No podemos enseñar aquí el tema hologramas. No, los hologramas no, porque estamos exteriores con la luz en casa, y todo, si y no, se puede. Pues nada, tal y como os hemos dicho antes, vamos a reproducir los hologramas para que podáis ver cómo mola el tema. Aquí tenemos a Leia. Y aquí tenemos. I present to you a gift. These two droids. Both are hardworking and will serve you well. Estupendo, ahí lo tenemos. Está también el tema de la espada láser, lo único que sí que es verdad, que podrás ver que la pestañita está, no sé por qué nos cuesta que se abra sola. Ah, sí, es verdad, la pestaña esa siempre ha dado algún problema, pero... Mira, espada láser está súper guay, la escondes, claro, y sale. Si puedes coger la espada láser, que es una réplica perfecta, tamaño 1-2 de la espada de Luke Skywalker, porque sabéis que esto... Toda montada también, porque no viene montada de una, Sí, toda montada, o sea, toda la monta Miriam a piezas. Y esto, pues sabéis que en esa escena de... del retorno del Jedi, pues es cuando R2 es el portador de la espada de Luke para que escapen de Jabba. O sea que esto es un puntazo que la tenga ahí. Simplemente para colocar ahí dentro, ¿no? Y ya está. Y ahora se puede guardar. Y cerramos la tapita. Y ya está. El tema de los brazos. El tema de que hable en marcha. Silbido, es abrupto. Desde luego yo creo que con este pequeño vistazo ya tenemos más que suficiente explicación. Yo creo que sí. Y lo que está claro es que esto es una delicia para todos los fans de Star Wars, que les guste la saga, que les guste este personaje, y sin duda es una muy buena réplica radio control de este fantástico personaje. Y bueno, candorianos, este ha sido el vídeo de explicación de cómo se monta este R2, sobre todo de las sensaciones que ha tenido su montadora Miriam, que eres una crack. Y la pequeña prueba en exteriores para que hayáis visto al robot en funcionamiento. Esperamos que os haya gustado un montón. A mí me ha encantado y una cosa tengo que decir que no he dicho antes, lo bueno de los fascículos también es que viene toda la historia de Star Wars también. Sí. Y de todos los droids y todo, es una pasada. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el R2, si os ha gustado volver a ver a Miriam por el canal, que hacía un tiempo que no la veíais, darle un buen like, no por mí, por ella, por favor. Suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo, que sabéis que aquí hacemos de todo. Y como siempre nos despedimos, hoy como está Miriam, yo no me voy a despedir, que cierre ella el vídeo porque ella ha sido la crack y protagonista. Así que... pues con buena suerte para ti y para vuestras familias. Bueno, R2, pues vamos a buscarte un sitio en esta habitación donde descansar. Te dejamos para que protejas toda la colección. Ahí está, cuida de los funcos y cuida de todo. Y te dejamos aquí que te vayas integrando con tus nuevos amigos. Hasta luego. Ven a verlo a mi balcón. Aún no he dicho cómo se llama. Es la botella de candor. Es la botella de candor. Es la botella de candor.